Nos encontramos en la recién inaugurada sede de la Unión Adventista Española y nos encontramos también en presencia del presidente de esta Unión Adventista Española, Jesús Calvo. Muchas gracias por concedernos la entrevista, Jesús. Mire, qué un placer. Bueno, es el día de la inauguración. ¿Por qué el lema "Hasta aquí nos ayudó el Señor"? Pues porque creo que este lema resume muy bien la experiencia del día a día. Las luchas humanas son muy diversas y cuando avanzamos al margen de Dios corremos el riesgo de meternos en caminos que no van a ninguna parte. Y nosotros entendemos que los pasos que hemos ido dando pues en realidad han necesitado de una ayuda divina constante. Y lo único que hacemos con este lema es reconocer esa ayuda. ¿Qué ventajas y qué beneficios aportará esta nueva sede de la Unión Adventista Española a la Iglesia Adventista, a la comunidad? Bueno, lo que hemos buscado con esta nueva sede, primero es estar todos juntos. Hasta ahora pues, estamos un poquito separados, en un piso, en Sagunto. Entonces, tener todo el equipo de trabajo de la Unión juntos, creo que eso es un beneficio. Lo segundo, creo que al estar juntos, tener espacio, tener, no sé, un lugar, yo diría, adecuado, nos va a permitir movernos mejor en el sentido de un trabajo más eficaz, más oportuno, y es lo que deseamos. Por otro lado, también lo que buscamos con esta construcción, ¿no?, esta nueva sede, es también presentar delante de nuestra sociedad qué es en realidad la Iglesia Adventista, puesto que lo que se lleva dentro también trasciende fuera y queremos que nos vean como personas sencillas, pero a la vez que como personas que intentamos ser organizados, intentamos tener un gusto razonable, intentamos mostrar a través de esto un testimonio que pueda traducirse no simplemente en una construcción, sino en unos valores, en unos principios y unas creencias. Uh-huh. Bueno, algunos podrían ver la urgencia de la predicación del Evangelio por encima de la adquisición de infraestructuras, como en el pasado otros veían tal vez innecesaria la necesidad de una organización, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario estar organizados y estructurados, así como ampliar las infraestructuras para el presente? Esto, Esther, es un tema de discusión y yo entiendo, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, cómo encajar un nuevo edificio cuando los tiempos son tan malos, son tan, no sé, tan especiales. Yo estoy de acuerdo que la razón de la Iglesia no está en estructuras. Y creo que el corazón del creyente está en ser un itinerante, no depender ni de estructuras ni de cosas materiales. Se tiene bien, no se tiene, no pasa nada. Pero la predicación del Evangelio es más que el corazón. Estamos dentro de una sociedad. La sociedad efectivamente tiene unas reglas, unas normativas. Y la Iglesia no puede vivir ajeno a justamente las necesidades sociales en las que se mueve, ¿no? Uh-huh. Así que el planteamiento nuestro no es que veamos una Iglesia metido en un edificio, sino un edificio que es el escaparate para que la gente pueda mirar, conocernos y a través de todo esto el poder testimoniar de quién es un adventista, qué es un creyente adventista. Yo sé que esto, mirado, digamos, unívocamente, quizás sea un poco irrazonable, ¿no? Como decir, no, pero la iglesia no es esto. Yo estoy de acuerdo. Pero creo que es una necesidad en el mundo en el que vivimos y al mundo que tenemos que ganar. Así que eso es lo que se pretende. Resumiendo las ideas, primero, trabajar en equipo juntos y segundo, mostrar al mundo que la Iglesia Adventista bueno, tiene un gusto, tiene un estilo que va de acorde también con el gusto o el estilo que debemos llevar en nuestra mente y en nuestro corazón.
Bueno, en el Consejo de Fin de Año de la División a la que pertenecemos destacó en la proporción de bautismos precisamente España con el resto de uniones, pero también destacó en el descenso de los diezmos. ¿Cómo debemos interpretar esto? Pues creo que tiene una interpretación clara, y es que en los momentos de crisis el acercamiento a Dios es más, se acentúa más. Porque efectivamente a nivel de, en la división, a nivel de uniones, España pues ha tenido la bendición del crecimiento. Proporcionalmente creo que es la que más ha crecido. Y en relación con el descenso de los diezmos, pues yo entiendo que también es el resultado de toda una crisis que está viviendo España. Aquí no hay decir España vive bien, la Iglesia finalmente vive mal, sino vivimos una crisis intensa donde hay problemas de trabajo, eso se traduce en un descenso de diezmos. Así que yo creo que a veces la crisis tiene el lado positivo y el lado negativo. El positivo es que la gente necesita y entonces acude a Dios. Y el negativo es que, bueno, a veces tenemos que enfrentar situaciones dolorosas o de problemas, de incertidumbre, de necesidad, que no es grato para nadie. Y una última pregunta, como presidente de la Unión Adventista Española, ¿cuál ha sido el desafío más grande que ha tenido que enfrentar y cómo vislumbra los próximos años de la Unión Adventista Española y todo su territorio? Sí, esto es una buena pregunta. El mayor desafío es decidir. Primero porque hay que decidir con sabiduría y uno no tiene la bola de cristal para decir voy a escoger lo que yo sé que es lo mejor. Así que para mí el mayor desafío es elegir lo mejor, que no siempre es fácil. Y de cara al futuro, pues en ese lema que tenemos en la inauguración es el que me conforta, reconforta, ¿no? Hasta aquí nos ayuda Dios. Creo que el éxito, todas las cosas buenas que podamos tener, es el resultado de una ayuda divina. Eso es lo que me tranquiliza. Los tiempos pueden ser malos. Las interpretaciones de las decisiones pueden hacerse subjetivamente. Pero lo que importa, en realidad, es que la Iglesia avance y que alcance sus objetivos. Y esa es la clave de todo. Y hay todavía una cosa que sería el desafío más importante para mí de cara al futuro. Y es, la Iglesia es diversa, es plural, diferentes formas de pensar, diferentes sensibilidades, diferentes, en fin, diferencias en todos los sentidos. El mayor desafío es conseguir la madurez en la Iglesia para ir avanzando juntos a pesar de las diferencias. Creo que la clave de la Iglesia en la consecución de su misión, no se trata de homogeneizar, se trata de respetar, juntos caminar, y Dios nos ayudará a tamizar o pulir ciertas cosas que a lo mejor pueden ser hoy motivo de choque o de roce. Eso es lo que te puedo decir. Pues muchísimas gracias, Jesús Calvo, presidente de la Unión Adventista Española, por habernos atendido en el día de hoy. Un placer. Gracias, Esther.